¿Qué onda, qué onda? Llegamos al momento que con un empate se puede ascender, aunque ganar tampoco vendría mal. Manolev. Iniesta. Hernández. Lo tiene Blanco. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Bien, señores, el partido que todos estaban esperando. Vamos, señores. ¿Por quién apuestan? ¿Por quién apuestan? Se la lleva. Vamos, Mojazar. Se la quitan. Tenemos un poco de retraso, señores. Perdone por eso. Les regalaremos unas palomitas y una soda por el retraso que tenemos ahorita. Lo tiene Blanco. Engi. Carlos Celis se la pone al medio. Willy. El Willy se le va. Moja Sáenz se la pasa. Noble. Noble la abre por la izquierda. Engi centro. Sale el portero. El hombre la lleva por la derecha. Se la filtra. Para CR7 tira. Y nada. Omar Zarco la tapa. Le desvía por la izquierda. Este chico le sobra talento en el arco. El córner que llega al área se puede por la frente y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Ya han conseguido alejar el peligro, era buena. Absurda pérdida de pelota. Lo tiene Blanco. Se la lleva Carlos Celis, se la pasa por atrás. A Julio Navas. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Llega bien en la bocha, se queda con ella. ¡Buen disparo! Ahí está. Vuelve a aprovechar ahora desde el fuerte de la pelota. Tiro de esquina para... Firpa, vamos, señores. Llevamos un partidazo 15 minutos. Pero se la tapa. Y le pelea. Están jugando en su campo. Mire, se la lleva, va a tirar. Se la centra para el medio, tira. ¡Gol! ¡Gol, señores! Y va integrando el partido. Buscas empatar el partido, posiblemente lo pierda. Yo creo que ha hecho muy bien el entrenador en tirar al equipo de ataque. Jueguen por el carril de fuera. Vamos, señores. Ha ganado posesión. Escobar la lleva, se la filtra, pero tumba. ¿Será penal? Nada. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Vamos, señores. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Lo tiene Blanco. Engi la lleva para atrás. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda.
Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Fuentes. El baller se la lleva por la izquierda, se la pasa, ¿quién se la pasa? Se la pasa el Pex, se la quitan. Llegó la marca. Buen partido, señores, buen partido. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Ahí va por fuera. Willy. ¿Qué estás haciendo, Willy? ¿Qué estás haciendo, Willy? Ha llegado bien al juego del contrario. Llega bien y lo puede hacer. Se resiente, lo pasa por atrás, tira para tirar. Portero, la tapa, se entra. ¡Y entró! ¡Otro gol, señores! ¡Otro gol! Y ya va el partido 2-0. Primer gol de Noble y segundo de Ombi. Pero me pregunto si el floppy Firpo la podrá llevar hasta segundo tiempo. Balón interceptado, no completado la jugada. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición de la tabla. Y vamos, señores, esto no termina todavía. Todavía tiene tiempo de la pelea, pero están jugando un buen partido el equipo de Firpo. Miren nomás, no puede pasar de la mitad de la cancha. Y CR7 la lleva por la banda, se la pasa. Willy, ¿qué haces, Willy? CR7 la pasa para el medio, pero se alcanza a quitar a Escobar. ¿Qué estás haciendo, Escobar? Hasta la defensa, señores. Se la lleva Arjen, para el medio. Para Mojasar, se la abre. A Engis, ¿qué lleva? ¿Qué vas a hacer, Engis? ¿Qué vas a hacer, Willy? No puede, Willy, se la tapan. Y se le da un contragolpe. El contragolpe, Valer, ¿qué vas a hacer, Valer? Escobar se la pone para atrás, ahora Hunter sí, Brown. El clone se la pasa a Waller. Se la lleva, se la pasa para atrás. Tira y gol. Gol. Buen gol, buena jugada, Ronaldón. Vamos. ¿Qué pasará hoy? Vamos a minuto 42. Están cerca de la pelea, están cerca, pero ¿qué va a hacer? Tiene que meter otro gol, Firpo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Umbi, ¿qué vas a hacer? Mueve la abuela y no. Mucha crema a los tacos le echó este muchacho. La recuperan, pero otra vez la recupera Levelea por la izquierda. Vamos a azar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. The Baller, Escobar, Chucloner. De Reyes, se lleva el Chava tuya y mía. Y vamos al segundo tiempo, señores. El partido. El marcador es fiel reflejo de lo que ha sucedido en el trámite de la primera parte. Solo un equipo ha logrado controlar el partido y también recibe justicia de parte de este deporte al estar en ventaja en el marcador. Han tenido una primera parte brillante. Segunda mitad. No haga sufrir a la gente. Empezamos el segundo tiempo, señores. Rooney.
y llegó a la pelota y no le costó mucho. Buena Willy, se la palma al medio de Umbi. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bowler, el bowler. Rooney. El Hunter. Gallardo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores? El Umbi, vamos, recupérala. La recuperan. La pelota de su portería. La idea está atacando la, la granja. Y vamos, Noble, con él bien. Y la piensa, se la pone en medio. Carlos Celis la abre para la derecha. Aaron Willy se la pone por la izquierda. Umbi se la regresa. Y Willy otra vez se la quiere regresar, pero se la alcanzan a quitar. Gallardo. Fuentes. Le faltó muchísimo. Le faltó muchísimo a ese muchacho, señores. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? Y con elegancia revienta la pelota. Y Lebelia se juega para atrás, el portero la saca, la va a ganar, no, la recupera, Noble la tiene para Bobo Hazard, se la pasa a Umbi, no puede, se la quitan. Gallardo. Y va el Pex, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué van a hacer aquí? Willy, por favor, Willy. El Noble la pasa para atrás, Argent se la pasa a Leo. Con Engie con Mo. ¿Qué vas a hacer, Mo? La vas a entrar. No, la pasa para atrás. Y hace la jugada. Tiene para el medio. Tiene para tirar. Tira, se la tapa. La defensa del portero. ¿Qué está haciendo el portero? ¡No! ¡No, señores! ¡No! ¡No pasó nada! Penal. Penalti, señores, penal. Y estamos teniendo un problemita, pero ¿quién le va a tirar? Mojazar le va a tirar. Y gol. Buen gol de CR7 Fer. Y vamos, Firpo está dominando el partido, señores. Lebelea no sabe ni por dónde les están llegando. ¿Tendrá Lebelea tiempo de recuperarse? No lo sabemos. Esa pelota ha salido en lateral. Ahorita veremos qué pasará, señores. Nos está... Ahí va, buscamos ver la pelota. Tenemos un poco de lag, señores, no se preocupen. No están viendo otro show de Flash. Es el FIFA, señores. El mejor deporte del mundo. Lebelea hasta la cancha de Firpo, pero no lo pueden sacar de ahí. La quiere centrar, pero se la tapan. No, se salió. ¿Qué pasó? No. Ah, sacaron el defensa. Vamos a ver si podemos recuperar esa. Vamos a ver, espérenme un poquito, señores, espérenme un poquito, entonces nos regresamos a la transmisión. Ahorita regresamos, señores, no se preocupen. La tiene Blanco. Es un genio pasando la pelota.
apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y con elegancia revienta la pelota. ¿Quién es el centro? Vámonos. Güey, ¿sí siguió el partido? Ahí está, ya recuperé. ¿Cómo recuperaste? Ya, güey, ya estamos, vamos, Aarón, Jaro. CR7, Fer, Willy, ¿qué vas a hacer? Willy, noble, Mojasar tiene, y no, portero, alcanza a sacar. Vamos, señores, pónganse más serios. Tienen que meter la que tengan. Buenas noches. Ahí estamos en el partido. Tuvimos que poner una antena arriba del estadio para que pueda agarrar la transmisión. Hombre, se la robaron los deleveleados. Pero ahí está. Le robaron al portero. Al parecer le robaron hasta el portero. Vamos. Vamos, bueno, el Chava quiere hacer una jugada. Se la hace, la va a hacer. Nada. Buena defensa que tienen. Ahí va, poquito. Va a salir Mou por ahí. El Mojo Hazard se la lleva, tira para pasarla. La pasa por la derecha, izquierda, noble por el medio. Por el medio CR7. No se la quitan con una falta, pero ya estábamos. Tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso. Con la opción. La centra, tira para el medio y no. Escobar. Largo pase, Julio. ¿Qué estás haciendo, Julio? La muralla guatemalteca. Aarón Jaro por atrás, Carlos Elís para el portero. Julio, ¿qué vas a hacer, Julio? Ya estamos al 90, señores. Ya estamos al 90. ¿Qué pasará? Cloner se está chocando. No se controla bien. De Reyes. La quieres entrar, pero no lo dejan. Willy, se acaba el partido, señores. El resultado final: 3 a 1. Muy buen partido, ver, señores. Coméntelo de la rifa ahí. Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo estamos los de la rifa, Pablo? Pues a las personas que le atinaron ahí al resultado. Entonces, la gente que nos sigue la página. Pusimos un post, el que adivine el resultado de este partido se llevará una tarjeta. Francisco Polo le atinó al resultado. Francisco Polo, le atinó. Francisco Polo. Le atinó. ¿Y solo es uno? El que también. No, también Eduardo Cortés, también le atinó. Eduardo Cortés, si estás viendo la transmisión, repórtense, señores, repórtense. Repórtense, raza. Pues creo que vamos a hacer un chat con los que le atinaron y una rifa con ellos dos a ver quién se la gana. Pues yo le atiné, soy comentarista, pues se lo vamos a dar al otro. Bueno, tuvieron un buen partido esos jugadores, espero que sigan con ese touch. Pues ahí vemos, Junior, que el leveleado se va en picada, es un equipo que era muy bueno y... No se le ve nada, que vaya en picada, lo que pasa que Firpo viene, es un equipo muy poderoso. Pero leveleado sí se nota la ausencia de muchos jugadores buenos, ya no es un equipo peligroso ese leveleado de antes, que siempre perdía las finales. O sea que no, para ti dices es que leveleado ya no genera, no genera miedo, nada, en los contrarios. No, al contrario. Es un equipo de broma ya, Leveleado. Tenemos una... Un reacciones en cancha. A ver, vamos a... Humberto Cárdenas. ¿Qué más vamos a traer? Humberto Cárdenas, que... ¿Umbi? Hola, Umbi. ¿Cómo está? Uno de los mejores equipos. Del partido. Fue uno de los mejores del partido. Exactamente, qué equipazo, señores, qué equipazo tenemos en Firpo. A pesar de que muchos comentarios decían que Levelea iba a ganar, eran los favoritos. Es gente que no sigue sus partidos, es gente que no sabe que ya es un equipo de medio pelo. Firpo es lo bueno que demostraron que se puede con el que sea. Gordo,
Exactamente. Échenos a Fútbol Kings. Es el que sigue, señores. Es el que sigue. A ver, o sea, ¿qué dices? Que para ti, Firpo ya debería codearse con los mejores de club. Exactamente. Y ya tenemos al jugador en cancha. Ya le pusieron el micrófono y todo. Creo que Pablo está en eso. Andan en eso. Está aquí, nomás que no hemos tenido problemillas. Son muy silencio. Bombi, creo que le dieron un micrófono que no sirve. Échenle baterías, por favor. No. ¿Fuiste al gimnasio? Un partido donde hubo amplio dominio por parte del equipo local. Hubo momentos como que se descontrolaron los muchachos, pero supieron estar al frente en todo el tiempo. Yo, con respecto al partido de lunes, los noté muchísimo más concentrados. Exactamente, pues, ¿cómo más no? El portero sí estuvo un poquito más atento. ¿Cómo no va a estar con los gritos que le da el DT de Pablo? ¿Dónde está ese muchacho Umbi? ¿No quiere? Dice que no quiere. ¿No tienes a alguien más que quiera hablar en la cancha? Es que a lo mejor no trae saldo. ¿Podemos conseguir otro, Pablo? Es que no, el sonido es el que está fallando. Ok, pero ¿no podemos traernos, por ejemplo, al portero o a alguien más? Vamos a traer al portero. Sí. Échamelo de lonche. Échelo. Que aquí los fans quieren escuchar a alguien en la cancha. Que nosotros nos salimos temprano, mijo. Pablo, ya estamos aquí. Ahí nos podrías comentar contra quién es la siguiente jornada. Uf, contra uno de los mejores equipos. ¿Contra quién? Señores, se viene Arge en el central. Dice que ¿Es alguien que comentaba que tenía dificultades con la conexión durante el partido? Ya, es mero. Sí, siempre anda lagueado, pero qué buen de jugadores. Yo creo que con el lag los engaña. Y sí. Sí, mierda. Esa es la técnica, pero nomás no le digan a nadie. Y Pablo, ¿cuándo vas a traer a mi hijo aquí a la cabina? ¿Quién es tu hijo? Señores, saludos para CR7 Fer, que metió un gol. Tenemos aquí a Argen. Hagan las preguntas. Pásamelo, a ver alguien. Ahora ya, Argen. A ver, alguien. ¿Te sentías como? ¿Qué tal el partido de hoy contra Leveleados? Un equipo que viene en picada. ¿Qué se siente ganarle a un equipo de tanto renombre? No, pues es que con nosotros el renombre nunca nos ha importado, o sea, lo que importa es la calidad y lo demostramos como siempre. Por eso andamos entre los primeros, siempre demostramos que somos el mejor. A ver, alguien, yo te quiero hacer una pregunta. A ver. Sí, viste la dinámica que hicimos en Facebook, ¿verdad? Así es, dos personas la atinaron. Ajá, pero sí viste que la mayoría de la gente pensaba que este partido se lo llevaba Leveleado. Algunos hasta pusieron que de 4-0 nos ganaban. Hasta 6 decían. ¿Qué tienes que decir ahí? No, pues nada. O sea que con el resultado demostramos y callamos. No hay que hablar. O sea, se vio los resultados de que no confían en nosotros. Y 3-1, fácil. ¿No sentías un poco de presión siendo el defensa?
Yo andaba todo lagueado, así que pues presión por el lag, así que no. Qué raro que andes lagueado. Casi no pasa, ¿verdad? Casi no se mira. es lo bueno que casi no pasa. No, casi no, es la primera vez que me dio lag, pero se controló bien. Arvin, una pregunta. Ajá. ¿Cómo viste al equipo? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo viste que va evolucionando durante el partido? El equipo está bien, solo falta afinar unos detalles en que nos tardamos a veces en soltar la pelota y nada más, pero el equipo se ve bien, jugamos bien como equipo, la pasamos, nadie es individualista, pero el equipo está bien. ¿Tú crees que se está haciendo bien el trabajo en los entrenamientos y todo eso? ¿Cómo viste al entrenador después del resultado? Está bien, diario estamos entrenando unas 2 horas mínimo y se está notando, porque de entrenar 2 horas diario ya se vio el resultado del nivel de un jugador de Willy, que aumentó mucho su nivel, y eso al estar entrenando les ayudó mucho. Sí, mire mejoras. Después del resultado en los vestidores, ¿qué se dijo? ¿Qué se habló con el DT? ¿Cómo los felicitó lo normal? Pues al DT le valemos madre, pero pues nosotros hacemos nuestro trabajo. Siempre tratando de hacer el mejor. A ver, Ryan, el jugador que entró al último minuto, Aarón Haro, ¿cómo lo sí se sintió bien en el partido? Pues se ve que le dio, estuvo nervioso el vato porque en algunos ratos se perdía, no sabía qué hacer, pero pues se vio bien. ¿Será por su corta edad y falta de experiencia en canchas? Sí, no, nunca juega casi con nosotros pocas veces y pues se le vio la presión un poquito. Pero la controló y pues se lo logró. Bueno, entonces, Ángel, pues ánimo y sigan. Una última pregunta que viene del chat. Dice, después del resultado, ¿crees que Firpo está para ser campeón? No, pues desde siempre, desde que antes que empezara la temporada, yo he confiado en estos jugadores. Este equipo se vio que puede ganar a quien sea. O sea, no hay ningún equipo que nos gane porque juguemos mal. Si nos ganan son por errores nuestros, no porque sean tanto mejores. Ay, tanta seguridad, eso es bueno. Pero también hay que confiarse, hay que seguir entrenando y practicando. Y van a ver que se van a llevar el campeonato. Sí, porque aquí el DT me prometió que si ganábamos los $600 me los iba a llevar yo, así que pues. No comprometas al DT, después el equipo va para abajo porque el equipo. No, pues ahorita, eso me dijo. El equipo ahorita está entusiasmado en salir campeón, imagínate. Una noticia de estos, pues va a caer mucho. Bueno, entonces guardo el silencio, el secreto. Bueno, pues muchas gracias y sigue con tus compañeros a celebrar la victoria. Así es, ahorita a seguir entrenando, aunque ganamos, hay que entrenar ahorita. Unas 2 horas hay que practicar hoy. Bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias. Bueno, señores, creo que esto es todo y nos vamos a contactar con los ganadores de la rifa para hacer otra rifa entre ellos. Sí, de que estén al pendiente, saben los que ganaron, los que comentaron, ahí están y vamos a hacer la rifa. Perfecto, pues bueno, ahí entonces estamos en contacto, ahí nos vemos a la próxima. Nos despedimos. Bye.